Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Campo Directo. Hoy hemos venido a Tras la Sierra. Desde aquí desarrollaremos nuestro programa con muchísima información y al cierre, en los últimos minutos, estaremos en Villa Dolores conversando con productores de la sociedad rural, con productores regantes de todo el arco oeste de la provincia de Córdoba. Mucha información para este presente programa. Comenzamos con estos títulos. Sembrando Futuro, becas otorgadas por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, un programa inédito con el que se pretende ayudar a los adolescentes que han terminado el secundario. Aporte de Córdoba para las buenas prácticas agrícolas al norte de la provincia. El gobierno entregó un aporte de dinero a la Sociedad Rural de Jesús María. Ley de Bosques, el defensor del pueblo por el consenso. Con excelentes exposiciones técnicas, parece que el consenso está cada vez más cerca. Cuidar el ambiente es la prioridad de todos. Monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. El último informe de los ataques y presencia de malezas en la provincia de Córdoba. Vinimos a Villa Dolores para compartir junto a productores de la sociedad rural y regantes de esta zona la problemática y oportunidades que brinda el oeste cordobés. Todo esto y mucho más hoy desde Tras la Sierra. Presentamos nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. De esta forma comenzamos a desarrollar nuestro programa agropecuario hoy desde Tras la Sierra en la provincia de Córdoba. Nos vamos rápidamente a la Facultad de Agronomía porque esta institución de la Universidad Nacional de Córdoba comenzó a entregar becas a alumnos de escuelas secundarias denominado Sembrando Futuro. Este programa es inédito con el que se pretende ayudar a los adolescentes que han terminado la escuela secundaria, ya sea de una escuela rural o agrotécnica. Si bien la universidad es pública y gratuita, en muchos casos llegar desde el interior no es una tarea sencilla, razón por la cual se decidió brindar esta ayuda económica. Presentamos el informe desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Bueno, hemos dado inicio a este sistema de becas que hemos denominado Sembrando Futuro. Es un programa nuevo en nuestra facultad, inédito, en donde lo que buscamos es rescatar chicos del interior que han terminado el secundario, ya sea en una escuela rural o en una escuela agrotécnica de la provincia de Córdoba, con la idea de facilitar su acceso a la universidad, si bien es pública y es gratuita, bueno, acercarse desde el interior a venir a estudiar a Córdoba, entendemos que es un problema y que muchas veces desisten o tienen que trabajar para poder estudiar. Y nuestra carrera es una carrera con mucha dedicación horaria que, bueno, se les complica el transcurso en la misma carrera. Así que, bueno, hoy hemos hecho la presentación, nos hemos conocido, porque más allá de la beca, nosotros tenemos todo un sistema de contención de los estudiantes con la idea de que ellos puedan avanzar y proseguir en la carrera. Este sistema de beca inédito, como les decía, es un sistema que apunta a darle esta beca, y que de ahora en más es un compromiso que ellos deben cumplir, que es el compromiso académico, de rendimiento académico, en donde tienen que aprobar un número determinado de materias, regularizar un número determinado de materias para que el año que viene le podamos renovar este sistema de beca. Esta es la idea de que ellos pueden proseguir y en 5 o 6 años poder recibirse, y ese sería el mayor honor y el mayor orgullo nuestro de haber posibilitado, ¿no?, que estos 5 estudiantes puedan volver de acá 5 o 6 años a sus lugares de orígenes y puedan desarrollarse, mejorar la calidad de vida de ellos, generar una profesión y poder ayudar en muchos de ellos a su familia. Han una serie de realidades diferentes de ellos, de lugares diferentes, con orígenes y problemáticas diferentes. Así que orgullosos por este programa. Es una gran ayuda para poder viajar, digamos, para poder ubicarse en un lugar fijo y no estar viajando todos los días. Como yo tengo 3 horas y media de viaje
y aparte es cansador el viaje y te ayuda mucho porque son horas de estudio perdidas. Y yo, mi familia está conformada por 5 mujeres, 4 hermanas y mi mamá y yo. Y decidí estudiar esta carrera porque quiero ser el día de mañana un ingeniero agrónomo y ayudar a mi familia, todo así, porque no soy de un nivel económico muy bueno y me gustaría seguir esta carrera. Y siento que las becas estas están muy buenas, para más que todo para los chicos del interior, pero como les dijeron hace poco, le falta más difusión, porque creo que hay varios chicos que querían entrar y bueno, se cerraron. Y vengo de una familia también, somos 6 hermanos, mi papá trabaja en el campo de peón y mi mamá ama de casa. Y realmente por ahí muchas veces los recursos económicos no eran los mejores para venir a estudiar acá. Y ahí, o sea, decidí estudiar lo mismo porque siento que me gusta la carrera y que bueno, y que el día de mañana puedo dar fruto de esto o ver los frutos de esta carrera que me puede dar. Me gusta mucho el tema de la beca, ya que nos va a facilitar poder estudiar acá en la ciudad de Córdoba y no trabajando, en el sentido de que podamos estudiar y no perder tantas horas buscando un trabajo y facilitarnos con esta beca. Les quiero decir a todos que los que vengan del interior y que no tengan tanta facilidad económica, se acerquen acá a la facultad, que seguro les van a dar mucha ayuda. Está muy bueno lo de la beca porque nos ayuda mucho a los que somos del interior y ayuda mucho a la familia en el tema económico, porque por ahí no pueden llegar con todos los gastos para que sigamos estudiando. Y bueno, me gusta mucho y quiero que se pueda difundir un poco más por los chicos que son del interior y no están enterados de esta beca, que es una gran ayuda. No puedo pagar ahora los estudios a nivel terciario, entonces la beca me viene muy bien económicamente para poder seguir estudiando esta carrera que a mí me gusta. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.080 pesos. Maíz, 2.420 pesos. Trigo, 2.530 pesos. Girasol, 4.370 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Bien, te cuento hoy 957 cabezas. Tenemos un muy buen conjunto de novillitos y vaquillonas encerrados. Tenemos un conjunto de vacas espectaculares. Hoy con valores para nosotros creo bastante buenos, entre los 29.50 hasta casi 32 pesos por el novillito, entre 320, 330 y 400 kilos. Tenemos novillos, te diré hoy, de 500, 520 hasta de 600 kilos, que se vendieron entre los 25 y 26 pesos. La vaquillona, la ternera, entre los 29.50 hasta 32, 31.80, 31.90. Los toros de una torada espectacular hoy, con valores, te diré, de los 21, 20, 50, 21 hasta 25 pesos. Y la invernada, unos lotecitos invernada que tuvimos, muy bueno, con valores entre los 33 a 39 pesos. Sí, hoy para destacar, tuvimos 2 jaulas de vaca con cría, muy buena vaca, con valores entre los 5.000 hasta 5.800 pesos. En condiciones generales, creo que un muy buen remate. Bueno, hay sorpresa para la semana que viene. Así es, el quinto año consecutivo acá en la Rural de Jesús María, aniversario de Consignaciones Córdoba para el próximo lunes 6. Entiendo que vamos a estar alrededor de las 2.000 cabezas para la semana que viene, con un almuerzo de por medio. Así que desde ya los esperamos a todos para la semana que viene, tanto para ventas como para compras. Están todos invitados para el lunes que viene. Ingresaron a la venta 957 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 65 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 30 pesos con 15 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 80 centavos. Vacas buenas, 21 pesos con 25 centavos. Y toros, 22 pesos con 40 centavos el promedio por kilo vivo. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 37 pesos con 40 centavos.
y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos con 5 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, el lunes 6 de marzo, festejará el quinto aniversario en la Sociedad Rural de Jesús María con 2.000 cabezas a la venta. Los esperamos a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar cotizó esta semana a 15 pesos con 32 centavos para la compra, 15 pesos con 72 centavos para la venta. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con estos temas. Aporte de Córdoba para las buenas prácticas agrícolas al norte de la provincia. El gobierno entregó un aporte de dinero a la Sociedad Rural de Jesús María. Ley de Bosques, el defensor del pueblo por el consenso. Con excelentes exposiciones técnicas, parece que el consenso está cada vez más cerca. Cuidar el ambiente es la prioridad de todos. Monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. El último informe de los ataques y presencia de malezas en la provincia de Córdoba. Vinimos a Villa Dolores para compartir junto a productores de la sociedad rural y regantes de esta zona la problemática y oportunidades que brinda el oeste cordobés. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Y ahora nos ubicamos en el ingreso a la localidad de Mina Clavero, importante ciudad turística del oeste de la provincia de Córdoba. Dentro de pocos kilómetros llegaremos a Villa Dolores, donde nos esperan productores agropecuarios de esta importante zona de la provincia de Córdoba. Pero nos vamos al norte de la provincia porque el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, entregó un aporte económico a la Sociedad Rural de Jesús María para afianzar el proyecto de buenas prácticas agrícolas que comienza a partir del 1 de marzo. Estuvimos allí presentes, este es el informe. Desde esta película no vimos una foto, sino que la fuimos gestando desde hace muchos años, ¿ya? Viste que se hizo referencia a lo que significó los comienzos de todas las tareas dentro de la ley nacional, digamos, y hoy cómo la provincia está realmente alineándose, tomando plena conciencia de esta situación que está generando tanto caos en la parte ambiental. Pero acá lo esencial es el productor. Si el productor no participa, todo lo demás está de más, digamos. Entonces esa es la clave. Y esta institución tan señera como la sociedad rural es la que yo creo que va a tener que cumplir una función fundamental en alinear, en difundir, en convocar a la gente para que se vaya sumando a estos proyectos. Hay mucho más interés, hay más vocación, hay muchos más problemas también, tenemos que ser claros, Iván, eso es lo que pasa. Yo creo que todo el mundo está tratando de que el agua no le llegue al cuello y tratar de ver cómo puede solucionar antes. Es un problema de larga data, descuidado mucho tiempo, digamos, y que ahora, bueno, estamos pensando que puede ser posible realmente. Se empiezan a coordinar un poco mejor los esfuerzos, el Estado empieza a tomar decisiones de políticas a largo plazo que atraviesen los gobiernos y que sea una cuestión de Estado con los productores involucrados, porque somos los que a fin y al cabo llevamos adelante, pero no solamente los productores, los municipios, porque esto tiene un impacto social, todos vivimos en una ciudad o en un pueblo, entonces todas esas acciones tienen que ser bien coordinadas.
para que el resultado sea positivo, sea duradero y el gasto, porque todo esto es una inversión en obras, sea en largo en el tiempo, que dure, que no sea una cuestión espasmódica, que solucionemos un problema y que el año que viene lo tenemos que repetir. Involucrar al principal actor, que es el productor. Yo siempre aclaro exactamente lo mismo, es decir, si no se lo explica bien, pareciera que se lo culpa el productor de todo este problema. Y yo suelo decir, resumiendo, que el origen de este problema está en los campos y el principio de la solución debe estar en los campos. Obviamente, cuando hablamos de campo, de territorio campo, hablamos de caminos rurales que están involucrados, de zonas urbanas que receptan grandes cantidades de agua, además, y que yo creo que ya está muy claro, solamente que lo habrán apreciado, lo dije en la reunión y se lo planteaba al ministro, me parece que falta un solo escaloncito más, que es fijar las reglas de juego. ¿Cuáles son las reglas básicas que tienen que jugar todos? Que sean fácil, que sean entendibles y que fundamentalmente no se pueda hacer trampa. Cuando yo digo que no se puede hacer trampa, no podemos trasvasar agua de una cuenca a otra, para ser técnico, no podemos usar los caminos rurales como canales de desagüe, y lo más importante, hay que pensar ya urgente en algunas zonas de Córdoba, y tengo la suerte de estar en más de 7 áreas distintas, pensar en prácticas muy eficientes o de alta eficiencia para que el agua se absorba en el lugar que cae. Te aclaro, no en la zona que están inundados porque duele esto, pero sí en el pie de sierra y en lugares donde ya hay posibilidad de implantar obras, repito esto, que sean muy eficientes para retener el agua de lluvia. Creo que esta forma de poner en conocimiento a todos los integrantes, porque acá había asesores de consorcio, gente de consorcio caminero, consorcio de conservación, los mismos integrantes de la rural, es una forma de ir empoderando a la gente de cuál es el objetivo. Bueno, ahora nos está faltando un pasito, que el pasito es empezar a aplicar esto en la realidad, que es un poco lo que a nosotros nos preocupa y desde el INTA tenemos que comenzar ya a trabajar, que es entrar a estos consorcios que ya existen y empezar a juntar a los productores y ver quiénes son los verdaderos responsables y actores de tomar la decisión. Y cómo articulamos nosotros como amalgamadores de los consorcios camineros, los canaleros y la cuestión pública o la cuestión de gobierno para facilitar que se resuelvan los problemas de ambiente, los problemas de agricultura, que también ahí hay un camino a recorrer para facilitar, para ordenar y para igualar criterios. Acá hay que tomar una normativa legal porque, como se dijo acá, la responsabilidad de los recursos naturales es de todos y no hay ninguna posibilidad de hacer o dejarlo al libre albedrío del propietario circunstancial de la tierra. Las normas de sustentabilidad deben ser obligatorias, deben ser monitoreadas y deben ser promovidas. Esto puede ser un programa señero en donde los productores agropecuarios puedan mostrar y demostrar que tienen prácticas e indicadores que muestran que hacen bien las cosas. Hay prácticas obligatorias o prácticas de acceso y prácticas voluntarias. Este programa pretende que el productor agropecuario adhiera a este programa y una vez verificado que cumple con una, dos, tres o cinco prácticas, consideradas como buenas prácticas, tendrá un beneficio económico. Ese beneficio económico estamos terminando de definirlo y a principios, mediados del mes de marzo, lo vamos a anunciar en una de las jornadas del agro de la provincia de Córdoba. ¿Cómo será el sistema de compensación de esto? El sistema de compensación va a ser por medio de un cheque, va a ser un beneficio económico en un valor de referencia por hectárea y los productores agropecuarios van a poder recibir este beneficio económico una vez que hayan cumplido y verificado nosotros desde un sistema, que va a ser un sistema muy sencillo, un sistema web, donde se van a cargar las informaciones respecto a las prácticas que se hacen. De poder juntarse todas las instituciones, el INTA, bueno, decía, falta la universidad, pero la universidad está siempre con nosotros, el Ministerio de Agricultura y la rural, era algo que nunca había visto en estos últimos 30 años de democracia, 33 años de democracia, y que tenemos que aprovecharlo justamente para generar políticas a largo plazo. Desde el año 92, que venimos hace más de 20 años, que venimos pregonando esta forma de conservar el suelo,
Y bueno, es lo que creo destaca esta institución que tiene ya más de 70 años. Bueno, el ministro trajo un aporte de 600 mil pesos. ¿Cuál es el objetivo de ese aporte y en qué están pensando ya utilizarlo? Bueno, lo dijo el ministro, uno es la consolidación de, los consorcios de conservación de suelo a nivel jurídico, otro va a ser la promoción y capacitación del uso de terrazas y de sistematizar cada campo. Y la otra es ser una parte del inicio de un fondo rotativo para financiar la construcción de terraza o mal llamado curva de nivel. Y bueno, son instancias y que se van logrando, como decía, en el 2009 cuando formamos el primer consorcio, que peleamos por 4 microembalses, bueno, ahora tenemos más de 70. Bueno, son... Sí, faltarán más, faltarán otras técnicas, vendrán nuevas tecnologías y ahí es donde tiene que estar siempre esta institución presente. Veo mucha dirigencia y sobre todo muchos productores que están preocupados en preservar los recursos, en conservar el ambiente, en producir de una manera más sustentable. Así que bueno, siempre un placer y ha sido una reunión muy provechosa, más allá de los aportes económicos que uno ha venido a traer a la Sociedad Rural de Jesús María para fortalecer sobre todo el trabajo y el funcionamiento de los consorcios de conservación de suelo. Del Estado Provincial hemos tratado de unificar las competencias del Ministerio de Agua Ambiente, Obras Viales y el Ministerio de Agricultura a través de una mirada que sintetice lo agro, lo vial y lo hídrico. Y eso lo hemos avanzado bastante. En eso tenemos que sumar a las entidades vinculadas a la producción, la Mesa de Enlace, el INTA, que ha sido un soporte técnico importantísimo, junto al Colegio de Ingenieros Agrónomos, las universidades, los intendentes, los legisladores, todos juntos con una mirada conjunta para que estas decisiones que se necesitan avanzar en resolver los temas pueda tener un consenso muy importante. Siempre en Jesús María y en el norte de Córdoba me llevo ideas nuevas, compromiso muy fuerte por parte del productor. Emergencia agropecuaria en Córdoba. El último jueves se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el decreto por el cual el Poder Ejecutivo determina el estado de emergencia agropecuaria para unas 23 cuencas hidrográficas del territorio cordobés. Es a causa de los problemas sufridos en diferentes regiones por los excesos de precipitaciones que derivaron en anegamientos y pérdidas en los cultivos. Nueva normativa para el transporte de maquinaria. El Ministerio de Agroindustria, Vialidad Nacional, la Federación Argentina de Contratistas de Maquinarias Agrícolas y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros acordaron la modificación de la norma para transporte de maquinarias agrícolas sobre carretones. A partir de ahora, se podrá transportar en un mismo viaje cosechadora, tolva y tractor o picadora, tractor y carro forrajero, dos de las combinaciones más utilizadas por productores y contratistas, que hasta este momento no estaban permitidas. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con estos temas. Ley de Bosques, el defensor del pueblo por el consenso. Con excelentes exposiciones técnicas, parece que el consenso está cada vez más cerca. Cuidar el ambiente es la prioridad de todos. Monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. El último informe de los ataques y presencia de malezas en la provincia de Córdoba. Vinimos a Villa Dolores para compartir junto a productores de la sociedad rural y regantes de esta zona la problemática y oportunidades que brinda el oeste cordobés. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte 231, esquina San Luis. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus.
Tercer bloque de Campo Directo, continuamos en Tras las Sierras y en minutos estaremos con productores de la zona oeste de la provincia de Córdoba. Desde Tras las Sierras les comentamos que esta semana se realizó en la ciudad de Córdoba una reunión técnica, una charla sobre la ley de bosques. Allí participaron distintos sectores de nuestra comunidad que están interesados en saber un poco más sobre esta modificación de la reglamentación de la ley de bosques nativos. El defensor del pueblo tiene como objetivo lograr un consenso entre todas las partes, porque cuidar el ambiente es prioridad de todos. Vemos el informe. En este caso lo que hemos hecho es tratar de aportar a la solución del problema, vale decir, a la búsqueda de consensos. Y nos animamos a hacerlo de este modo porque, llevado adelante un diálogo con muchos de los que hemos visto aquí participando de esta reunión, léase en legisladores, intendentes, gente ligada a la producción de agropecuaria, gente que conduce organizaciones que protegen la ecología y el medio ambiente, ¿qué es lo que notamos enseguida? Que todos, sin excepción, quieren proteger el bosque nativo. Todos, absolutamente todos. Y como consecuencia de ello, todos también quieren la mejor ley de bosque. O sea que aquí, en realidad, lo que creemos que está faltando es apenas limar algunas diferencias que están reducidas a tres o cuatro puntos de la ley propuesta. Con lo cual, o por lo cual, entonces, como digo, nos animamos a hacer esta reunión, que ya vieron ustedes la concurrencia y lo que está siendo el resultado de la misma. Y bueno, explicar un poco todo la dinámica de la erosión hídrica, la importancia de la cobertura del suelo, la importancia de la funcionalidad y la calidad del suelo bajo distintos aspectos, ¿no? Hidrológicos, desde el punto de vista hidrológico. En principio, los resultados están referidos a la infiltración básica que se logra en un suelo, la funcionalidad que posee ese suelo bajo bosque nativo, y la funcionalidad bajo un suelo con un determinado sistema de cultivo y de labranza. Los resultados que nos dieron fue en bosque nativo una infiltración básica, es decir, cuando ya llega a un estado constante de infiltración de 31 milímetros aproximadamente, y en monocultivo de soja con labranza convencional, cuando hicimos ese ensayo ya hace un tiempo, nos daba aproximadamente 15 milímetros por hora, más o menos 4 milímetros, digamos. Siempre es conveniente que en ese suelo haya pastura. Si me decís un suelo degradado, siempre es conveniente, digamos, buscar mejorar ese suelo. Una de las formas sería implantando pastura, adaptadas a ese suelo, a ese clima, y un poco explicar la importancia de las propiedades hidráulicas de un suelo en los procesos de erosión. La gente pueda reaccionar desde uno de los medios, que es el más conflictivo, evidentemente, como es el medio económico-social, que conlleva, por supuesto, la cuestión política de alguna manera. ¿Por qué cree que a final del año 2016 los cordobeses nos pusimos tan nerviosos con este tema? ¿Por qué? Bueno, yo no me puse muy nerviosa, les aclaro. Yo tomé mis previsiones como directora del instituto y a mí me apuraba. Algunos de mis miembros me decían que ir a la legislatura ya, mismo, ahora, llevar papel. Yo dije, ¿cómo vamos a llevar papel sin conocimiento previo de todos los miembros de mi consejo directivo, que son los que tienen que discutir? Y en función de eso, me tranquilicé porque, bueno, creía que no se iba a hacer la reunión. No sé por qué, la veía como que se iba a trasladar. Y de hecho, no sé si porque fue lo que yo pensé, se trasladó. Y eso a mí me permitió razonar en otros términos y consultar con la Secretaría de Ambiente de la provincia también. ¿Al común de la gente le falta información? Sí. Al común. Y no es bueno. No es bueno, porque la gente misma, dentro de las mismas, si usted va, como he ido y me ha tocado ir a algún lugar, y hablar de que sí, porque la categoría del bosque rojo no tiene, digamos, es para conservación, y la gente pregunta, ¿qué es rojo? ¿Y por qué amarillo? O sea, yo siempre dije, es como un semáforo, digamos, para decir que hay tres cosas que no se pueden trabajar de la misma manera.
Y la gente, el común de la gente, y no sé si hay algunos que no son el común, no conocen exactamente bien del tema. Hay bosques de palmares, por ejemplo, en el litoral nuestro, que tienen buenas prácticas de conservación y trabajo sustentable con ganado. Es decir, que la combinación pastoreo, en este caso, y bosque nativo en los palmares, por ejemplo, es un combo muy bueno. ¿Por qué? Porque en distintos tiempos de este pastoreo pueden algunas otras especies que son invasoras no estar y evidentemente hay una combinación de sustentabilidad. Ahora, no todos los bosques son iguales, evidentemente. Entonces hay que ver hasta dónde puedo yo llegar a hacerlo un combo combinable. De hecho, les cuento, en el INTA Villa Dolores hay una propuesta de pastoreo, que es una de las zonas sensibles, hecha por INTA, para poder hacer una combinación que no ocasione ni la conservación fundamentalmente o ni el pastoreo fundamentalmente. Dentro de la provincia de Córdoba, como dos categorías de vida, digamos, que serían los bosques por un lado, todo lo que sean bosques, que son generalmente noroeste, pero tenemos más de un 60% de las regiones de Córdoba que tuvieron bosques el siglo pasado, que es la región del Espinal, y que ahora la actividad agropecuaria le cambió totalmente esa imagen o ese paisaje, porque es fundamentalmente agrícola. Quiere decir que esos bosques ahí donde se pueden implantar, pero tampoco las hojas se pueden implantar, tomando ese cultivo, como referencia, se puede cultivar en cualquier tipo de bosque, porque eso todo tiene una connotación de uso del suelo agrícola. Y bueno, algunas cosas sí y otras no. Las pasturas sería una combinación desde el punto de vista de usar una producción agrícola, una producción más vale ganadera, no agrícola, eso ya está determinado. Bien. Tenemos que tratar de ver qué podemos arreglar entre estas situaciones para poder hacer un desarrollo sustentable. Y lo que no se toca, que sería esa categoría de bosque totalmente conservado, y bueno, no se tiene que tocar, pero no quiere decir que no se toque nada de lo que, fundamentalmente están tratando un poco de decir, bueno, si no conservamos el bosque, es como que acá no vamos a poder hacer absolutamente nada. Usted aconseja ver caso por caso, región por región. ¿Eso la ley habla de esto? Bueno, sí, la ley de bosques sí, ¿no? La nuestra habla de Córdoba, pero la ley general sí, porque le digo, es más, todas las regiones que tienen bosque ya han hecho sus aproximaciones a la ley general. Y nosotros, Córdoba, somos la que no ha hecho prácticamente su presentación, porque la más discutida y la que, no me atrevo a decir que la última, pero estamos por ahí, porque el resto, muchas regiones han consensuado cuestiones de producción sustentable y bosque. Lo que hay que ver o intentar es que a la mesa del diálogo se sienten los que realmente tienen la voluntad de lograr el consenso, y no de algunos zampados que vienen solamente a obstruir, a conspirar para que no se logre este acuerdo totalmente necesario. Hay que tener cuidado con esto. Acá los extremismos no van, ni los productores agropecuarios que quieren pasar topadora y el rolo y sin mirar ni tener ningún miramiento con la tierra, como también los grupos ecologistas que no quieren que se haga absolutamente nada. Entonces hay que buscar un equilibrio. A los extremistas, en un sentido, de un lado o del otro, hay que dejarlos en el camino. Y con los legisladores, con los intendentes, en fin, hay que buscar el consenso. Y voy a decir esto, que es importantísimo. Y estamos en la certeza de que así va a ser, porque la legislatura se ha manifestado, el oficialismo, de esa manera, ¿no?, en la búsqueda del consenso. Y nada más ni nada menos que el gobernador de la provincia de Córdoba, el contador Schiaretti, se ha manifestado en el mismo sentido. Clara instrucción, clara posición. No hay consenso, no hay ley de bosque. Por eso es que la Defensoría del Pueblo se ha comprometido de esta manera, en este tipo de reunión y en las que hagamos a continuación de esta en los próximos días, para ayudar a la búsqueda de este consenso. Nos vamos a una breve pausa. En minutos, desde Villa Dolores, estaremos con el siguiente tema. Monitoreo de plagas, malezas y enfermedades.
el último informe de los ataques y presencia de malezas en la provincia de Córdoba. Vinimos a Villa Dolores para compartir junto a productores de la sociedad rural y regantes de esta zona la problemática y oportunidades que brinda el oeste cordobés. Prepárate para superar tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus. Un nuevo concepto en servicio. Walcree Big, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcree Big, Ruta 13, Las Varillas. Nueva tolva autodescargable GEA. Diseño innovador y robusto. Gran velocidad de descarga. Fácil de maniobrar. GEA. Robustez que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Continuamos con el ciclo de monitoreo sobre plagas, malezas y enfermedades a cargo del ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal. Auspicia Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, por una producción sostenible. Veníamos con una campaña muy tranquila, hasta que hace dos semanas dimos el primer alerta importante, fundamentalmente en cuanto a lo que era orugas en el cultivo de soja. Y esto se cumplió. En las últimas dos semanas han ocurrido ataques de importancia en algunas zonas, de menor magnitud en otras, pero en prácticamente toda la provincia hay un ataque de dos orugas principalmente, una que es la medidora y otra que es anticarcia. Son dos orugas totalmente distintas, con distintos hábitos, incluso de alimentación, ya que anticarcia está en la parte más superior de la canopia del cultivo de soja y la medidora un poco más metida adentro. Pero lo importante es esto, las trampas de luz y las trampas de feromonas funcionaron y el ataque que predecíamos hace dos semanas se está cumpliendo en este momento. Y todo indica que va a continuar. Las altas temperaturas favorecen el desarrollo rápido de las orugas. En este momento uno puede encontrar en el campo pequeñas oruguitas indiferenciadas, es decir, que todavía no las puede determinar bien, pero que en el lapso de tres o cuatro días ya toman su aspecto habitual y ya las podemos ver como medidoras o como anticarcia. Entonces continúa el alerta durante estas próximas dos semanas, por lo cual hay que estar muy atento a todo lo que es defoliación en el cultivo. Es importante tener en cuenta que por las precipitaciones ocurridas y ahora con la ayuda de las altas temperaturas, las plantas tienen muchísimas hojas. Entonces, lo que antes conocíamos como una defoliación de un 10-15%, eso daba como para que se haga alguna aplicación. Sin embargo, al tener tantas hojas, hay que tener un poquito de paciencia. No es la estética lo que nos va a devolver el rendimiento, sino la cantidad de hojas en función de lo que vayan a mandar a las chauchas. Por lo tanto, no hay que asustarse con un 15 o un 20% de defoliación en sojas que tienen demasiada cantidad de folíolos. Por lo tanto, no apresurarse, ya que el ataque va a continuar. Por lo tanto, monitorear el cultivo. Luego de monitorear el cultivo, tomar una decisión si es ese día o esperar un par de días en función del tamaño de las larvas y siempre teniendo en cuenta que hay que trabajar sobre la aplicación, porque las medidoras están siempre en la parte del medio. Si las gotas no llegan hasta ese lugar, los tratamientos no van a tener la eficiencia que tendrían que tener. Entonces, continúa el alerta para las orugas defoliadoras durante las próximas dos semanas. El monitoreo es entonces la mejor herramienta para tomar una decisión acertada. Hacer hoy el tratamiento, hacerlo en tres días, hacerlo en cinco días y con los productos que correspondan. No hay que apresurarse en este momento, hay muchas larvas indiferenciadas. Siempre el monitoreo es la herramienta más adecuada. Momento.
momentos finales de Campo Directo desde Tras la Sierra. Hemos venido a hacer un viaje realmente muy interesante porque nos llevamos muchísima información del acontecer en el sector agropecuario de esta zona, que tiene, como toda la zona, su problemática, pero también tiene sus oportunidades, como hemos dicho al principio. Y ahora tenemos aquí un amigo quien nos ha recibido en Tras la Sierra, en Villa Dolores, el presidente de la Sociedad Rural del Oeste de la provincia de Córdoba, Mario Chapero. ¿Cómo te va, Mario? Gracias por la invitación. Hola, Iván. Un gusto de que estés acá acompañándonos. Y bueno, tratamos de mostrarte en poquito tiempo lo más que se pueda de toda la producción de la zona, que como vos sabés es muy variada. Hay desde producciones intensivas como la papa, pasando por aromáticas, ganadería, frutícola, tenemos un montón de producciones, así que es una zona que está abierta al que quiera venir a trabajar, porque hay oportunidades para todos. Bueno, acá ahí en Tras la Sierra hay economías que a través de los años han marcado su impronta. Por ejemplo, aromáticas, el tema de la papa. Contanos cómo está hoy la economía regional, preferentemente el tema de la papa. Sí, la papa en este momento se está haciendo la siembra. Hay una gran expectativa porque por el momento tiene buen precio. Uh-huh. Esperemos que se mantenga hasta que se salga la producción. Los productores, como vos has visto hoy, casi no aparecen los productores paperos porque están todos trabajando. En base a esto, una de las herramientas fundamentales para las actividades en esta zona, que el régimen de lluvia es mucho menor a otras, es el tema riego, ¿no? Y hoy hemos participado de una interesante reunión en el consorcio de regantes, junto también con funcionarios de hidráulica del Ministerio de Agua y Energía, y realmente vemos que el sistema funciona muy bien, el sistema de poder aprovechar el recurso de agua. ¿Es así? ¿Cómo lo ves vos desde la rural? Sí, el sistema funciona muy bien. La prueba está en que se viene haciendo el mismo sistema para dar la dotación de agua a los productores de hace más de 20 años, y el dique siempre ha abastecido, nunca ha faltado. Por supuesto, hay que hacerle ajustes, hay que ir adaptándolo al momento, porque la población ha aumentado, uh-huh, así que la demanda de agua también ha aumentado, y tenemos que tener en cuenta que Villa Dolores es conocido en el país por la papa, así que es la vedette que tenemos. Mario, yo quiero que nos acompañes a mostrar la reunión que hemos mantenido hoy también junto con los productores del consorcio de regantes, porque el tema amerita que se dé a conocer, mostrar a otra zona de la provincia de Córdoba cómo se trabaja y cuál es la problemática que tienen hoy. ¿Me acompañás a que lo presentemos? Vamos. Presentamos desde el consorcio de regantes aquí en Villa Dolores. Consorcio de regantes de Villa de Dolores, o el consorcio principal de Villa de Dolores, en realidad hay un consorcio más pequeño aquí en el ámbito local, tiene como norma todo lo que es el manejo y distribución del agua para riego y usos afines dentro de lo que es el área servida, que abarca aproximadamente unas 12.000 hectáreas, producto obviamente del embalsamiento en el dique Medina Allende, o muy conocido habitualmente como la viña. En nuestro consorcio, que fue creado, digamos, de un día para otro a través del dictado de una ley provincial que dispuso la creación de estos consorcios, y en el caso de Villa Dolores se conformó casi de hecho la primera comisión, que luego obviamente ha estado perfectamente regularizada. Creo que debemos ser el consorcio provincial en materia de riego, me refiero, con un ordenamiento jurídico perfecto. Estamos siempre al día con todo lo que es la gestión institucional, y la prueba está de que evidentemente el sistema ha funcionado, porque aún en épocas de mucha crisis hídrica, de un modo u otro la producción en la zona se ha procurado y se ha logrado
a través de un sistema que es el sistema de vales o de demanda, que es único también en la provincia, en donde, a diferencia de lo que eran los viejos sistemas de turnos estáticos, en donde el agua le llegaba a un productor sí o sí, y muchas veces generaba un mal uso por parte de algunos, obviamente, productores que no eran conscientes de la necesidad de resguardar el recurso, hoy por hoy nosotros, obviamente, lo activamos en base a la necesidad puntual y particular de cada productor. El problema es que van cambiando la gente que está en la dirección de riego a nivel provincia, llámese ministro, secretario y todo esto, y quieren manejar o sin tener mucho conocimiento como el sistema de riego nuestro, que es un sistema medio único, creo, en la provincia, con un sistema de vales y esas cosas. Porque está hecho de manera... nosotros tenemos poca disponibilidad de agua. Y si nosotros la podemos usar en el momento adecuado, entonces es mejor, alcanza para regar más superficie, ¿no es cierto? Y hay que cuidarla. Y hay que cuidarla, por cierto, sí. Lo que hace esto, lo que necesita el sistema este únicamente, es tener una capacidad de conducción mayor que si se manejara por turno, porque riegan varios al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y algunos de los problemas que hemos venido sufriendo estos últimos tiempos es una especial atención que está poniendo la Secretaría de Recursos Hídricos en nuestra gestión. Nosotros funcionamos como un apéndice de este organismo y somos responsables de nuestros actos ante la provincia, digamos, a través del organismo este de aplicación. La gestión del recurso hídrico la hemos venido manejando directamente por parte del consorcio con la que libera el agua del dique de la Viña, que sería la EPEC. Es decir, un trato en donde, de acuerdo a las necesidades hídricas de los cultivos, se venía liberando el agua para que funcione el sistema de riego, pero que produzca energía, siempre supeditado este tema a el riego. Es decir, no hay liberación de agua para producir energía si no hay necesidad de riego. Bien. Este último tiempo, la provincia, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos, quiere tener injerencia en este tema. Entonces, nuestro pedido, que es diario, todos los días nosotros elaboramos nuestro plan de riego. ¿Un plan mensual, diario? Diariamente. Nosotros trabajamos a la demanda. Cada productor pide el agua en el momento que la necesita, con el caudal que él puede manejar, y administra sus vales de acuerdo a los cultivos. Tiene una dotación anual que la puede manejar de acuerdo a sus necesidades. Entonces hoy tenemos un nivel de embalse en el cual necesitamos analizar la situación y ver, digamos, cómo poder hacer un desembalse en el cual sea lo correcto no solamente para ellos, sino para las demás áreas que tienen producción en la zona y también otro uso que tiene el dique. Hoy estamos en una situación diferente en el cual tenemos un dique La Viña con más de 10 metros abajo y que bueno, es sentarse a trabajar, a ajustar una curva de desembalse, en el cual analizaremos lo que ellos plantean, y no solamente eso, sino también empezar a trabajar. Ya el año pasado empezamos a trabajar con el INTA, con la agricultura, para empezar a trabajar en esta zona, en el cual se hizo un RAP, en el cual se analizó la situación, la problemática de riego en Villa Dolores. Y bueno, hoy hay un informe en el cual el INTA está realizando. A su vez nosotros como Dirección de Irrigación ya estamos poniendo equipos de medición online, en el cual hoy tenemos puesto dos equipos en Los Cerrillos y en el canal número 8. ¿Qué información dan esos equipos? Esa información dan a tiempo real el caudal que lleva cada uno de esos canales y podés tenerlo en un dispositivo como un celular. Bien. Eso hace que eso, por supuesto, el consorcio lo tendrá a su disposición y eso genera que, bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en los sistemas de riego por gravedad es la medición y la discusión de qué caudal va. Bien.
eso directamente dejas de discutirlo. El hecho de que esta gente nos esté pidiendo que hagamos un plan de evacuación, que nosotros lo hacemos de todas maneras, un evacuación, plan de evacuación global, pero ellos que nos quieren poner una evacuación, como decíamos, plana, constante, para no bajarlo al dique tan de golpe, no nos sirve. Porque el productor que quiere regar necesita, o el cultivo no sabe. De... agronómico, exactamente. Entonces, eso es así y bueno, ojalá que lo hayan logrado entender. Yo tengo mis dudas. El problema que genera eso es que, bueno, que hay mucho volumen en una determinada época y después se restringe el caudal porque, bueno, no hay un uso de los vales. Eso tiene que ser organizado y coordinado con el consorcio en función de que el volumen del embalse que tenga el dique La Viña corresponda con la cantidad de vales que puedas dar. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que digamos que ellos tienen que dar un determinado porcentaje y ese porcentaje es respetarlo. No más que, bueno, valores en el cual ellos hacen un cálculo teórico. Por ahí a veces en la teoría hay que ver cómo se ajusta. En eso es un poco lo que planteamos, es ir trabajando mes a mes, viendo cómo es el desarrollo del embalse, ver cómo se está comportando, si es que ha tenido lluvias o no, y en función de eso, ver también un poco la demanda que tienen los productores. Auspiciaron este programa INTA, Centro Regional Córdoba. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos. Muy bien, y de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy sábado desde Tras la Sierra, específicamente en Villa Dolores, conociendo la producción regional que tiene esta zona y acompañado por Mario Chapero, presidente de la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba. Mario, ya nos estamos retirando con nuestro programa de hoy, pero no va a ser la última vez que vengamos. Seguramente vamos a seguir visitándolos y llevándonos muchísima información de la zona. Así que un agradecimiento y un agradecimiento en nombre tuyo a todos los productores de esta zona por el enorme esfuerzo, porque estar en Tras la Sierra, en Villa Dolores, es estar lejos un poco de otras rutas nacionales, ¿no? Sí, nosotros, bueno, un agradecimiento muy grande a vos por haberte llegado en un día bastante caluroso. Sí. Un agradecimiento de parte de los productores de la zona y de la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba, porque siempre que te hemos convocado has estado a nuestra disposición y sabemos que tu programa es muy visto. Así que es muy importante para nosotros estar también con vos. Y bueno, estamos con la firme intención este año de volver a hacer la exposición anual de la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba. ¿De qué mes estamos hablando? Estamos hablando de la segunda semana de octubre. Bien, linda época, ¿no? Creemos que sí. Antes la sabíamos hacer ya en el mes de noviembre, pero el calor acá es un poquito... Sí. Un poquito complicado, así que calculamos que corriendo la fecha, esos 15 días, va a ser mucho mejor. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado, Campo Directo, hoy desde Tras la Sierra, acompañándolos a los productores de esta zona oeste de nuestra provincia de Córdoba. Nos reencontramos con todos ustedes el próximo lunes a partir de las 7:50, como todas las mañanas, con nuestro habitual micro. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.